Saluditos, Evita de Evita Cocinando al ritmo de mi corazón. Si visitan el canal por primera vez, bienvenidos. Muchísimas gracias por visitar y apoyar el canal. Hoy les tengo preparado una receta que es muy tradicional de Puerto Rico. Sin embargo, les quiero advertir que es una receta un poquito diferente y para algunas personas puede ser considerada un poquito extraña. Es una receta un poquito controversial, posiblemente el tema de muchas discusiones entre algunas personas. Hoy les tengo preparado el paso a paso de cómo preparar gandinga puertorriqueña. La gandinga puertorriqueña es un sancocho espeso que se prepara utilizando órganos ya sea de cerdo o de res, tales como riñones, hígado y corazón. Dependiendo del área donde viven, le llaman piquito o gandinga, como quiera que sea, es absolutamente deliciosa. Y si usted quiere ver qué tan fácil se prepara la gandinga o piquito de Puerto Rico, quédese conmigo y enseguida les muestro. Antes de pasar al próximo paso, les quiero recordar que si tienen algún tipo de fobia a los visuales de sangre o al uso de órganos de animales, en este momento nos estamos preparando para comenzar a procesar los órganos que vamos a utilizar para preparar la gandinga de Puerto Rico, que tradicionalmente se prepara utilizando una variedad de órganos del animal. Uno de los ingredientes principales es el hígado y vamos a estar troceando tanto el hígado como el corazón y los riñones de animal. Así que les quise poner en aviso para darle la oportunidad de que si son un poquito sensibles al uso de sangre o de órganos de animales, este es el momento donde quieren avanzar el video, pueden o darle para adelante el video para ver el final del video. Puestos en sobreaviso, damos inicio a el proceso de los órganos que vamos a estar utilizando, comenzando con el hígado. Y tengo por aquí 2 libras de hígado. Ya yo lo he lavado 2 veces. Y para la última lavadita, siempre me gusta añadirle un poquito de naranja agria y un poquito de vinagre. De la misma manera vamos a procesar tanto el corazón, si vamos a utilizar corazón, y el riñón. Hay algunas personas que también utilizan buttermilk o leche agria para sumergir los órganos, también para eliminar un poquito de ese amargo, pero yo encuentro que utilizando la naranja agria y el vinagre funciona de lo más bien. También les quería mencionar que usted la puede preparar utilizando solamente hígado si desean. Hoy yo les estoy compartiendo la receta tradicional que se prepara utilizando tanto el hígado como el corazón y los riñones. Pasada la hora, ya estamos listos para cocinar la gandinga. Y antes de cocinarla, la vamos a lavar nuevamente. Comenzamos precalentando la olla a fuego medio alto y añadimos el hígado, riñones y corazón ya lavaditos, incluyendo las hojitas de laurel. Recuerden que yo lo lavé 2 veces y después lo sumergí en una solución de agua, vinagre, naranja agria y hojas de laurel y lo mantuve remojado más o menos 1 hora. Añadimos el pimiento. Cebolla.
ajo molido, orégano brujo, y estos oréganos finos de Puerto Rico. Si no tienen el orégano fino, pueden utilizar tomillo o orégano italiano. Sofrito criollo. Tomate. Adobo casero. Sazonador completo. Sazón casero. La gandinga o piquito normalmente se prepara picante. Voy a añadir ajíes. Y estos son chiles picantes. Tener mucho cuidado cuando los manejamos. Ají dulce, también conocidos como cachuchas o ajíes caribeños. Salsa de tomate. Achote, lo pueden derretir antes de añadirlo, pero en realidad se va a derretir cuando lo añadimos a la olla. So, no hay ningún problema con eso. Pimienta molida, cúrcuma y comino. Añadimos el agua y cocinamos a fuego medio alto hasta que llegue a su punto de hervor. Cuando hierve, lo tapamos y cocinamos de 10 a 15 minutos a fuego medio bajo. Esta papa tiene un color amarillo bien intenso y es realmente deliciosa. Como estoy utilizando este tipo de papa que se conoce como papa de oro, Yukon Gold, o es una papa amarilla, vean, esta papa es riquísima. Es un poquito diferente a la papa, a la russet potato, que es la más común. Usted puede utilizar cualquier tipo de papa que usted desee, pero vamos a tratar de mantener los pedazos de papa más o menos del mismo tamaño para que se cocinen parejo con el hígado. Pasados los 15 minutos, vamos a verificar si ya están blanditos. Añadimos las papas, sal, naranja agria y mezclamos. Cubrimos y cocinamos a fuego mediano por 15 a 20 minutos hasta que las papas estén blanditas. Pasados los 20 minutos, vamos a verificar si las papas y la gandinga ya están blanditas. Y las papas están perfectamente blandititas. Lo bueno de estas papas Yukon Gold es que mantienen su forma bastante bien. Vamos a verificar la gandinga. Está bastante blanditita. Por eso a mí me gusta siempre cortar los pedazos bastante pequeñitos para que se cocine todo parejito y uniforme. De una vez vamos a verificar la sal. Para este tipo de recetas siempre añado la sal cuando agrego las papas, porque normalmente las papas, cuando las utilizamos ya sea para una sopa o un sancocho, tienden a absorber un poquito de los sazones y los condimentos un poquito más. Pero nuestra gandinga está perfectamente condimentada y ya podemos terminar nuestra gandinga. Del jardín, cilantro, culantro y albahaca fresca. La albahaca yo la utilizo en esta receta para eliminar un poquito del amargo de los riñones y del hígado. Como son órganos, tienden a tener un poquito de amargo, y la adición de la albahaca añade un sabor un poquito más fragante, eliminando algunos de esos sabores amargos que contiene. También ayuda a neutralizar y balancear el pH de algunos alimentos, o alimentos que son un poquito más altos o tienen un contenido más alto de acidez. Y por eso es que la adición de la albahaca ayuda a remover un poquito y neutralizar un poquito el amargo de los órganos. Terminamos con albahaca fresca, cilantro, culantro, aceituna, alcaparras y pimientos morrones. Y listo. Vean eso, qué hermoso quedó. Está perfectamente cocidita, un poquito espesa, y eso es gracias a las papas y el hígado, que por lo general tienden a espesar un poquito, dándole esa consistencia de un sancocho muy tradicional y muy típico de Puerto Rico. Y finalmente ya ha llegado el momento que más hemos esperado. Vamos a probar esta rica y deliciosa gandinga o piquito. Finalmente les presento mi versión y mi receta de gandinga o piquito puertorriqueño. Usualmente la gandinga se sirve con unos guineos cocidos, arroz blanco
y aguacate. Vamos a probarlo. Y así nos ha quedado nuestra gandinga o piquito de Puerto Rico. Y creo que tengo en este plato todo lo que necesito. Vamos a probarlo. Llevo mucho rato esperando. Vamos a empezar con la gandinga. Estoy deseosa por probarla. ¿Ven? Ay, Dios mío. Qué rico. Sorprendentemente, no, el sabor a la gandinga no es necesariamente lo que usted se espera. Como utilicé la naranja agria, el vinagre y el agua para remojar la gandinga antes de cocinarla, ha perdido mucho ese sabor un poquito amargo del hígado, del riñón y del corazón, y ni siquiera se puede notar. Esta receta me trae muchos recuerdos de mi niñez, realmente muy especial para mí. Para esos tiempos, nuestras mamás, nuestras abuelas solían servirnos la gandinga. Casi siempre que diagnosticaban un niño un poquito malnutrido o muy flaco, les recomendaban siempre que le dieran mucha gandinga para que cogieran un poquito de peso. Cualquier persona con hemoglobina baja, usualmente la gandinga era lo que nos servían y nos preparaban y nos lo daban todo el tiempo hasta recuperar la fuerza o hasta que el nivel de la hemoglobina mejorara. De todos modos, a mí nunca me tuvieron que obligar a comérmelo. A mí me fascina y me encanta. Es un poquito inusual, pero verdaderamente delicioso. Y ese caldito espeso de la gandinga es realmente espectacular. Mis amigos, ya los dejo para poderme terminar mi gandinga con el arrocito, los guineitos y el aguacate. Y si les gustó el video, regálenme un me gusta y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos recetas tradicionales, inusuales, pero deliciosas como esta. Y como siempre, yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima. Tienen que probarlo.